La seguridad del personal es prioridad para la empresa, por eso expertos en riesgos hacen rigurosas pruebas a los elementos. Estas pruebas no permiten margen de error y se hacen con campos de energía reales para examinar su calidad. En manos de este equipo especializado de SENS está la integridad de los trabajos de la empresa que manejan la red de energía. Uno de los elementos más importantes son los guantes dieléctricos, con los que el personal hace contacto permanente en los trabajos que se efectúan para ofrecer el mejor servicio. Nosotros entonces esto garantizamos que los elementos sean probados con esta periodicidad para que cuando el operario o el asistente lo utilice, vaya con la plena seguridad de que va a preservar su vida, la de sus compañeros y la del entorno que lo rodea. Este tipo de insumos cuentan con calidad por parte de sus fabricantes, pero la estricta labor que se hace en el laboratorio de ensayos, metrología y asistencia técnica de SENS lleva a cumplir todas las normas y protocolos de seguridad. En este momento tengo en mis manos un guante dieléctrico que su función es proteger el contacto directo del operario en la red de distribución. El guante lo recibimos nosotros, realizamos una inspección visual mirando que el guante no tenga perforaciones, no tenga suciedad como polvo o humedad, y cuando cumple estas condiciones entonces está apto para realizar los ensayos de rigidez dieléctrica. El calibrador del guante debe abandonar el laboratorio por el tiempo que dura la prueba para evitar ser afectado en el ensayo. Acá se demuestra si el elemento es conforme o si presenta falla, como en este caso, en el que este guante tiene un orificio y se registra un paso de tensión. Y en el caso de pasar la prueba, está listo para ser usado en campo. Nosotros manejamos niveles de tensión de 13.2, 34.5, 115 kilovoltios-amperios. Esos niveles de tensión, si son tocados directamente por las personas, los animales, pueden presentar accidentes por electrocución y en el caso la muerte. La subgerencia de distribución de SENS ha invertido 514 millones de pesos para mejorar las instalaciones del laboratorio y los equipos, cumpliendo con la normatividad vigente para la acreditación de la labor y el personal.